Con su permiso, ciudadano presidente, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento ante esta importante tribuna y ante ustedes un tema de gran importancia para las familias que habitan en los municipios de Nuevo León y que no forman parte del área metropolitana de Monterrey. Situación que no solo es de Nuevo León, sino de todo el país. Los datos hablan por sí mismos. Según cifras del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 94% de los neoloneses viven en áreas urbanas de más de 2.500 habitantes, mientras que el 88% viven en el área conurbada a la capital de Nuevo León. De esta forma, el sector educativo, industrial, agropecuario y comercial se han establecido en una gran extensión que tiene como eje el área metropolitana de Monterrey, lo que ha generado una integración sin precedentes, tanto en términos productivos como socioeconómicos, como es el caso, entre otros, de mi cabecera distrital, Cadereyta Jiménez, ciudad que alberga una de las 6 refinerías de la nación, lo que la consolida como un motor de desarrollo de la región norte de México. La vida de nuestros comercios, empresas, plantas productivas, campo y en el sistema educativo ha trascendido el ámbito municipal hacia una nueva dinámica que se extiende a todas las áreas conurbadas de Monterrey. Es así que de la mano con la explosión demográfica y el desarrollo urbano de la región en su conjunto, se ha dado un incremento en la cobertura del servicio de telefonía fija, siendo este uno de los servicios de telecomunicación que más ha crecido en la entidad y uno de los que más expectativas de desarrollo proyectan. Sin embargo, este crecimiento del sector impacta poco a los neoloneses y a los mexicanos en varias partes del país, que pese a desarrollar las actividades que le dan sustento diario en centros urbanos, cuentan con cobros en sus llamadas de telefonía en la modalidad de larga distancia, en función de que los prestadores de servicio, siguiendo criterios obsoletos, consideran que el cobro de dicha tarifa es pertinente por tratarse de comunicaciones entre municipios distintos. Entre otros, está el caso de Cadereyta Jiménez, donde muchos de sus habitantes se trasladan al área metropolitana para desempeñar sus actividades diarias, desarrollar sus redes sociales y tender lazos profesionales, económicos y educativos, sin ser considerados como parte de esta zona al hablar de telecomunicaciones. Es menester facilitar la comunicación telefónica para los habitantes de Nuevo León y de México, porque colaborar con ellos en este sentido no implica solamente la disminución de una tarifa, sino que involucra también favorecer la integración familiar, la cohesión social, el desarrollo económico de los ciudadanos y sus familias, así como las condiciones de competitividad del sector agropecuario, industrial, empresarial y educativo en su conjunto. Hoy vengo aquí, a esta máxima tribuna, reiterando un compromiso de campaña y una encomienda de la sociedad neolonesa, que he tomado como propios, convencido de que no es suficiente dotar a la ciudadanía con la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías y servicios de telecomunicación, sino que debe darse a la población la oportunidad de hacerlo de la mano con tarifas justas que incentiven su uso y que no dañen a la economía familiar ni el desarrollo de las comunidades. Alcanzar y consolidar el desarrollo regional es un proceso colectivo e institucional
que requiere la participación de todos los ciudadanos, empresarios y gobiernos. Y para lograr este fin, es necesaria la elaboración de programas, proyectos e iniciativas que vayan concretando beneficios particulares, pero que en su conjunto propicien cambios sustanciales que culminen el desarrollo requerido por las regiones de todo el país. La propuesta que hoy presento no es ajena a la realidad y aplica a muchas regiones y muchos municipios del país que se encuentran en condiciones similares y que son inclusive no solo municipios distintos, sino distintas entidades federativas, lo que no justifica la discriminación de los municipios medulares en la vida económica y social de Nuevo León ni de México, y a escasos kilómetros de la zona metropolitana son aislados del progreso y la bonanza por criterios unilaterales y discrecionales. Es por eso, ya termino, señor presidente, es por eso que hoy, compañeras y compañeros legisladores, presento este punto de acuerdo invitándolos a que voten a favor de elevar la productividad en favor de impactar positivamente el ingreso de las familias y de dotar de mejor dinamismo a la economía de la región constituida por varios municipios y así contribuir a la reducción de las disparidades del desarrollo en el Estado y en el país en su conjunto. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Voy a pedir a la